Buonasera, qui Roma, Stadio Olimpico, teatro di un nuovo eccezionale avvenimento nella storia del campionato italiano a girone unico. Abbiamo infatti per la prima volta uno spareggio per la conquista dello scudetto e si fronteggiano in tale circostanza Bologna e Internazionale, che hanno entrambi chiuso il campionato con 54 punti ciascuno in classifica. Si onora in pari tempo la memoria di Renato Dallara, mancato alla stima e all'affetto degli sportivi italiani mercoledì scorso in Milano, dopo essere stato per 30 anni consecutivi l'impareggiabile presidente del Bologna. L'avvenimento sportivo è dominato da Alfredo. Fue un jugador prodigioso. A mí me cupo la dicha y la satisfacción inmensa como espectador y como periodista de verle en el apogeo de sus aptitudes, que eran únicas, porque lo de Alfredo tiene un mérito extraordinario. Mientras que Pelé fue a bordo del acorazado, entre comillas, que supone el intervenir en campeonatos del mundo, debutó en Suecia y luego jugó en muchos campeonatos del mundo, conquistando el campeonato, Alfredo luchó solo, no sobre un acorazado, sino sobre una leve y frágil chalupa. Y ahí está, con su balón, super balón de oro a cuestas, que todavía no ha alcanzado ningún otro jugador de antes, y los de ahora ya veremos qué méritos tendrán que hacer para alcanzar el nivel de Alfredo. Al finalizar la temporada 63... José Félix Pons, uno de los periodistas deportivos más importantes de Televisión Española, ha muerto hoy a los 80 años de edad. José Félix retransmitió cientos de partidos de fútbol, como esta inolvidable final europea del Barcelona, también de baloncesto, durante los años 70 y 80. Fue además presentador de uno de los programas deportivos emblemáticos de Televisión Española, Polideportivo, entre 1974 y 1980. Señor Solá, es cierto que...